Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por promoestéreo LL digital. Solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y mi programa de TV todos los jueves, una. 30, siempre con queridos y talentosos amigos, artistas, cantantes, eh, músicos, actores, actrices, bueno, ¿qué les digo? Ustedes ya lo saben. En esta ocasión me acompaña, bueno, unos actorazazos, Estoy feliz de que estén aquí acompañándome. Es parte del reparto de la película. Ustedes díganme, por favor, para. Yes, Uba. Yes, Uba. Ok, Agustín Buendía, Antonio Monroy y Gabriel Pascual. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio y por favor platíquenme de qué va. Gracias. Eh, a ver, yo soy Agustín día, el productor de esta película. Eh, ya he tenido pues algunas experiencias haciendo otras películas como productor y director. Eh, normalmente películas que tienen que ver con temáticas indígenas, con problemáticas sociales. Y bueno, en este caso la película Yeshua, de la que ya hablaremos ahorita un poco más, tiene eh, entre los antagonistas a dos actores muy, muy, muy buenos. Que están aquí con nosotros. Entonces, pues... O sea, Nos son los malos. Ahora sí que son, son los malos, malos de la película. Efectivamente. Sí, malos. <laughs> ok. Por favor, adelante, preséntense. Adelante, Agustín. Sí, creo que todavía no termina, Agustín. Me ibas a decir eh, si no, no, algo. Justo, justo iba a decir que está Toño Monroy. Entonces, si quieres platicarnos un poquito de ti, Toño. Hola, buenos, eh, buenos días a todos. Eh, es un gusto estar aquí. Eh, muchas gracias por la invitación, Miriam. Y sí, yo soy efectivamente uno de los uh, malos de la película. Yesh Yeshubat. En toda historia tiene que haber una, un protagonista, un, un ser, un grupo de gentes que buscan un objetivo ya vemos los que siempre nos encargamos de tratar de que no lo de que no lo consigan entonces bueno, en esta película como en otras eh, me, me toca en suerte el ser uno de los malos y tengo que decir que el, eh, al aceptar este personaje yo ya había visto el guión es un, es un guión que a mí me encanta es una es una problemática que que está no únicamente en Oaxaca, sino en toda nuestra provincia, que esto es el, el ámbito en el que se eh, sitúa esta, esta ficción. Y lamentablemente eh, el cine no puede cambiar las cosas, pero sí somos nosotros una, eh, una ventana por donde el público, por donde los demás... Pueden eh, asomarse a ver cómo están las cosas. Muchas veces se dice que por qué hacemos tanto, tanto, tanto cine de violencia, de eh, conflictos. Pues es que es, es lo que estamos viviendo, lamentablemente, situaciones como las que se presenta en Yeshua, que es el abuso que está sujeta la mujer. El, uh, el uso de los poderosos económica y culturalmente sobre, sobre quienes tienen mejor, eh, menor instrucción y quienes tienen menor poder económico, el, uh, el aprovechamiento del poder político para, para despojar a las personas de sus propiedades, de sus tradiciones incluso. Entonces, bueno, esta es una película que retrata... Este tipo de situaciones que lamentablemente no son cosas que ya hayan quedado en el pasado, sino que siguen sucediendo día a día. El, eh, hicimos la película en locaciones que ya no existen, Miriam. Este es otro de los valores de la, de la película. Hicimos, por ejemplo, muchas secuencias en el mercado de Juchitán y ese mercado ya no existe porque se cayó con el temblor. El lugar donde vivíamos también fue, fue destruido. Es algo que bueno, me, me, me resulta doloroso de recordar porque eran personas que conocíamos y que fueron muy generosas con nosotros. Esto hablando ya un poco fuera de, del ámbito de, de la ficción, lo que yo viví alrededor de este, de este rodaje de la película. Y, y tengo que decirte que el resultado de la película a mí me dejó muy complacido. Quiero, no quiero apropiarme del micrófono, quiero dar oportunidad a que mis eh, compañeros de mesa hablen. Entonces, como entrada, esto es lo que tengo que decir de mi participación. Como antecedentes, que bueno, eso los puedo resumir. Como casi todos los actores, yo empecé haciendo teatro, posteriormente empecé a hacer cine, televisión, eh, radio todos los eh, ámbitos en los que, los que puede desempeñarse un actor. Y es algo que me tiene sumamente complacido y me ha dado como regalo el estar cerca de seres como tú y como tu audiencia. Una preguntita y ahorita pasamos contigo, Gabriel. Sí. Tú mencionas tu amplia trayectoria, pero esta película te ha dejado algo. ¿Te ha marcado? Sí, claro. Sí, todas, todo, todos, eh, vamos a hablar de manera en particular, todos los trabajos que yo hago como autor me marcan porque siempre me comprometo. Y como tuvimos la oportunidad de, de vivir con personas, de convivir con, la, con las personas de ahí, a las que incluso les pedíamos, yo les pedía, pues siendo un extraño, yo no sabía pronunciar bien como te, como te sucede a ti. Y las personas muy generosas me ayudaban a conocer más palabras, a pronunciar bien para enriquecer el personaje. Entonces, eh, a mí me, me marcó, yo conocía Oaxaca, pero el, el estar más tiempo y además estar trabajando me hizo no únicamente conocerlo, sino quererlo. Ya quería. A muchas gentes de Oaxaca, el caso de, de Gabriel Pascual, pero esto me hizo reafirmar mis, mis lazos de admiración, de respeto y de cariño hacia la gente en general. Yo conocía a los que estaban cerca de mí, ahora conocí a los que estaban lejos de, mí, de mi ámbito de acción y son personas maravillosas. Lógicamente, Oaxaca es una tierra tan rica. En, eh, en elementos en cosas que sería muy difícil eh, en este momento decir todo lo que me enamora y todo todo lo que se me abrió de repente ante los ojos el, el caso de los moches, el, la las artes el, el calor de la gente es, es todo un universo Hablaban de Francisco Toledo. Yo personalmente no, no fui eh, compañero de, hay un, hay un pintor oaxaqueño, Sergio Hernández, no fui compañero suyo, él iba un año antes que yo en La Esmeralda y es uno de los grandes pintores de, eh, mexicanos en este momento. Y así es que no es una tradición. Que, que sea de generaciones anteriores, sino que se está reciclando. Tenemos, tenemos en, la, en la película uh, a una maravillosa eh, actriz que, que pronto dará mucho que, de qué hablar, porque es muy talentosa y además está muy, muy preparada. Y esta creo que es, una, es un buen arranque de ella. Todo eso. Todo eso yo lo descubrí con Yeshua. Pero bueno, le cedo el, el micrófono a Gabriel. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con, contigo, Miriam. En verdad nos sentimos muy contentos y, y poder charlar un rato del proceso de la película de Yeshua. Yo, siendo originario de la región del Istmo, pues con una cultura muy rica en cuanto a pues, sus tradiciones, sus bailes, su, su comida, su vestimenta, y de lo que hablábamos al principio, antes de entrar al aire, sí, es una región con, pues, con, muchos, con muchas mujeres y muchos hombres que se han formado eh, y que han tenido la oportunidad de salir de, de sus lugares de, de origen, ¿no? algunos médicos otros abogados otros ingenieros algunas maestras también con, con carrera profesional creo que la, la, la región del Istmo es una una de las de los de los estados o de los municipios más más este más emblemáticos todo oaxaca es es, es hermosa tanto sus mujeres como sus hombres y cuando me llegó la oportunidad de ...de hacer esta película... ...me identifiqué tanto con la historia... ...porque efectivamente vengo de un lugar... ...en donde la marginación es muy fuerte... ...y... y tenía la oportunidad de decir algo con esta película... ...entonces estoy muy agradecido con... ...con Agustín y con, con la directora... ...con Sabrina Muate que... ...que me dio esa... ...esa oportunidad de, de interpretar este gran personaje... ...que es un gran personaje con... ...con muchos matices, muy rico... Para, para poder trabajar como actor en, en, en el desarrollo de esta película que se llama Yeshua. Alrededor pues, hubieron un grupo de gente que puso su talento, ¿no? Eh, tenemos que reconocer a las compañeras actrices que también estuvieron alrededor de nosotros, que pues, aportaron su, su, su talento para poder contar esta historia de Yeshua. A mí... En particular, el resultado de la película me deja, pues, muchas enseñanzas. Creo que Yeshua. Eh, hay un antes y un después de todo lo que he hecho, pero Yeshua en particular a mí me me marcó mucho, primero porque soy de allá y porque conocía el contexto social, digamos, del lugar. Eh, y bueno, también. Eh, pues tengo ya muchos años en este, en este, en este medio, ¿no? Estudié la carrera en, en Jalapa, Veracruz, en la Universidad Veracruzana, ya después me vine a la ciudad, uh, pues como todo el mundo, a tocar piedras, ¿no? Eh, eh, obvio, como todo joven que llega sin experiencia, pues empieza uno a a tocar puertas y a veces le dicen a uno que no, ¿no? Y entonces uno no se tiene que dar por vencido y tiene que seguir uno en, la, en esa lucha, ¿no? Creo que a lo largo de estos años ah, ha sido muy, muy rico la, la experiencia, tanto en el cine como en la televisión y en el teatro. Eh, Yeshua es una película que tiene un mensaje bastante. Bastante interesante. Eh, y sobre todo esta parte de la película en donde las mujeres son como punta de lanza, son las que van a dar la cara en esta historia y van a defender su espacio. Creo que esa es la parte más importante de la, de la película, ¿no? Alrededor de ellos hay otros elementos que ya mencionaba Antonio, ¿no? Estos personajes que, que funcionan como como los malos para que la película pueda avanzar a lo largo de la, de la historia. Eh, y bueno, uh, no quisiera eh, eh, vender mucho sobre la película, me gustaría que el público en general la viera y tomara una, pues una, una crítica ante lo que estamos nosotros tratando de, de mostrar con esta, con esta cinta. Claro, bueno, no vamos a spoilear, pero, pero, a spoilear, pero. Tenemos que saber de qué se trata. Entiendo que llega gente con cierto objetivo, eh, pues eh, han mencionado mucho a las mujeres. Eh, ¿Con qué armas? Y no me refiero a armas eh, materiales, ¿no? Eh, ¿Con qué armas se defienden estas mujeres? Eh, supongo que están defendiendo su tierra. Están defendiendo algo de, de ellas, ¿no? Propio de esa sí. región, puede ser. Okay, sí, eh, díganos, está porque, como, porque si no no vamos a saber de qué se trata. Está, está como como digamos como metáfora la venta del mercado, ¿no? Que es un lugar de, de las mujeres en donde toda la vida pues ahí han estado, ¿no? Y es su su manera de vivir. Y cuando llegan estos estos personajes y obligándolas a a vender, pues ellas se niegan porque es su patrimonio. ¿No? y es aquí donde empieza digamos el desarrollo de la historia ellas van a defender su espacio y al defender su espacio lo van a llevar hasta sus últimas consecuencias y entonces en esta en esta en esta, en esta postura de defender lo que es suyo están dispuestas a ir hasta el límite de, de la navaja no al filo de la navaja eh, y eso es lo, lo, lo emblemático de la película no la la mujer Ismeña, la mujer oaxaqueña, se ha caracterizado por, por defender su espacio, por, por, por no dejarse eh, quitar lo que les pertenece. ¿no? Fíjate, Eso sería que, grandes rasgos. Perdóname, ahora que mencionas a la mujer oaxaqueña, tenemos la idea y, y luego, luego asociamos. Bueno, yo fuera del aire les platiqué que yo estuve en Oaxaca hace, hace menos de un año. Y me llamó mucho la atención su cultura. Me llamó la atención que adem, a pesar, a, además de ser gente en ocasiones universitarios, con, con profesión, con licenciaturas, hasta doctorados, porque una, la chica que, que nos enseñó a hacer el chocolate, fíjate, ella estu, estaba estudiando el doctorado, no recuerdo bien la carrera, eh, pero es algo como de, de alimentos. Y, sin embargo, ella no negaba su lengua, hablaba en su lengua y, además, se arrodillaba en el este metate a moler el, el cacao y los ingredientes. Así es que se sienten muy orgullosos de, de, de su cultura. Como mencioné, no toda la gente tiene las mismas oportunidades. Y hablando de mujeres oaxaqueñas, siempre lo identificamos con esto, ¿no? Con estos pueblos, o como mencionamos, con la parte indígena. Pero, ¿qué crees? Hay, hay diversidad de gente y diversidad de, de personas. Yo, en una ocasión, vi la película de La Negrada, y también es gente de Oaxaca. De Jorge y Hay Pérez. un sector de gente negra, marginado también cierto y también son las mujeres de Oaxaca sí es, es un esta, esta problemática de la marginación va a existir a lo largo y ancho de toda nuestra república no es nada más eh, eh, Oaxaca ¿no? Eh, creo que las mujeres eh, tienen que tener otra 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 manera de, de, de verlas no verlas eh, 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 como si fueran eh, que nada más para estar en la casa o hacer los alimentos o cuidar a los hijos no se tiene que, se tiene, tiene que cambiar eso tiene que haber otra otra manera de, de verlas eh, creo que hay mujeres profesionistas en tanto en Oaxaca, no nada más en Oaxaca sino en todo en todo méxico no que que ya han tenido un gran desarrollo y que han, se han ganado su lugar. Creo que eso es lo más valioso de, de esto, ¿no? Eh, y bueno, me gustaría que viera una película porque... Un poco la película habla también de esta solidaridad de estas, de estas mujeres en la, en la película, ¿no? En vez de, de separarse, al contrario, se unen más, ¿no? Y con esa fuerza de estas mujeres, ellas van a defender su espacio, van a defender su lugar, van a defender su cultura, van a defender su, su, su lengua, ¿no? Eh, y eso es lo que aporta Yeshua. Yo creo que eso es lo más, lo más bonito de esta historia. Y este aprendizaje que a mí me deja, ¿no? De, de respetar a estas mujeres que dicen, no, aquí no pasan, ¿no? Aquí sí, nos quedamos hasta el final. Este... Y, y luchan y defienden con lo que tienen. Con lo que sí, ellas cuentan. Con lo que, cuentan, que, la, con lo que, mano, que ellas cuentan. Sí. Veces, sí, sí, sí. Perdóname, perdóname, Gabriel. Agustín, me entró la duda. ¿Qué quiere decir y Yeshuba. Sí. ¿Cuál es bueno, el significado? Yo... Yeshua es un nombre propio zapoteco, pero eh, se podría decir que significa flor blanca, o más bien es, una, es también una flor eh, endémica de la región del Istmo de Tehuantepec, que es blanca, típicamente. Y, y bueno, eso, pues es un nombre común que, que puede utilizar pues, el género femenino. Ok. Eh, Oye, yo quería mencionar ahorita lo que estaban platicando algunas cosas y es por un lado la, el tema de la lengua. M nuestra película sí lleva como una de las de las intenciones, eh, pues tener como este eh, énfasis y esta reivindicación de la lengua. Intentamos eh, pues hacer lo más que pudimos de diálogos en zapoteco. A pesar de que nuestros actores principales, pues no son eh, hablantes de zapoteco, pero bueno, hicieron un buen esfuerzo y lo hicieron muy bien. Eh, solamente hay una, un personaje que, que es el, una niña, que, que, que hoy ya no es tan niña, se llama Sotera Cruz, ella sí es hablante de zapoteco, pero todos los demás, pues no. Pero bueno, tratamos de hacer muchos diálogos que para que... Eh, pues se sintiera la presencia de la lengua de la lengua que se habla allí que es el zapoteco del Istmo ¿no? y, y bueno, gracias a eso también pudimos estar hace unos días en la cuarta muestra de cine en lenguas originarias que nos ayudó mucho para, para que la película se, se viera se vio en muchos estados, en canales locales en, en cines en cineclubes de, de distintas ciudades eh, bueno, y la otra cosa que quería mencionar es esta reivindicación de, la, de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas, que pues normalmente en el, en el mundo mestizo y en las grandes ciudades, pues se tiene una concepción muy prejuiciada sobre, sobre estos pueblos, sobre las culturas. Eh, y, y pues es otra de las cosas que con la película intentamos mostrar que hay un mundo mucho más eh, profundo, mucho más complejo que los prejuicios que tenemos. Y una de esas cosas, que es la otra cosa que quería decir, es que se dice que, que el istmo de Tehuantepec, Cuchitán en particular, pero todo el istmo, tiene, es el único lugar en México donde existe el matriarcado. Yo no, no sé si eso es tal cual, pero lo que sí puedo decir es que las mujeres del istmo sí tienen un, una forma distinta a la, al, 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 digamos, a la mayoría de mujeres en el país. Entonces esto nos ayuda mucho en la película porque aparte de que lo estamos destacando, pues es, eh, es una buena coincidencia que que estos personajes pues no sean la, el tipo de mujeres que pues se dejan pisotear, se dejan someter, se dejan despojar, sino al contrario, es pues me voy a, a defender, no me voy a Bien, dejar. Yo me quiero ir a vivir ahí. <laughs> pues es muy interesante. Sabes, ahora que mencionas esto, eh, México es de verdad... Eh, es muy complejo es, es algo mágico bueno pero es algo muy diferente. En todo México se maneja el matriarcado porque porque realmente es un matriarcado en México sin embargo también hay sumisión de la mujer es como contradictorio porque hay sumisión de la mujer porque hay este pues el maltrato a la mujer, el machismo, etcétera. Pero finalmente, si tú te pones a analizar, también es un matriarcado. Sí, puede ser. Lo que pasa es que ahí, eh, dentro de la historia que ha tenido ese pueblo, eh, las mujeres empezaron a tener eh, actividades económicas desde tiempos antiguos. Entonces, eh, digamos que en el esquema tradicional... Por ejemplo, el hombre iba a pescar en la madrugada, en la mañana traía el pescado y la mujer se iba al mercado a venderlo. Y entonces ella, eh, al ser parte de la, digamos, de la cadena productiva, eh, obtenía recursos y eso le daba otras oportunidades, ¿no? Al tener, al estar generando dinero. Pues no. al, a, te, da, es algo, te da poder de decisión, de, de ¿no? Por lo menos. Esa, así es. <laughs> Que es algo que en otros lados, pues no sucede, ¿no? Sino solamente, pues de manera dependiente, las mujeres eh, tradicionalmente, pues esperaban a ver eh, que el gasto, cuánto le daba el marido, no salía de su casa, y aquí tenía otra o, otro desenvolvimiento, y pues eso hizo que las mujeres tuvieran otros comportamientos, otra posición, otro estatus. Sí. Y, y bueno, tú lo ves en las fiestas. Eh, las fiestas de, de otros pueblos en México. Pues las mujeres están como recataditas, así este. Y ahí en el ismo, no, ellas son las que se traen sus cartones de cerveza y están. O ah. sea, este, pues es, es otra, otra dinámica totalmente distinta. Claro, porque, porque cuando la mujer trabaja, y bueno, eh, le da otra seguridad, poder de decisión. Bueno, es, es el sistema en México, como les mencioné, es muy complejo, hay que vencer. Muchos, eh, muchas creencias y muchas costumbres, este, ¿por porque también es contrastante, en ocasiones la mujer trabaja y mantiene a los hijos y además es sumisa con el hombre y, y le cocina y hasta deja que, que le pegue, ¿no? Fíjate, me llama mucho la atención que ahora que estás mencionando esto, fíjate que fuimos también a Chiapas, fui con la familia, y bueno, en Chiapas hay, también es un mundo, es otro mundo Chiapas, ¿no? Entonces, eh, según la región también es la cultura, la lengua, eh, la vestimenta de, de las personas indígenas, y, y bueno, hay, hay de todo, ¿no? Porque ahí te van explicando. Pero me llamó mucho la atención que, por ejemplo, vas en la carretera y ves, nos tocó ver, por ejemplo, una mujer que iba cargando maderas como leños. Además de bolsas y, y, bueno, iba toda cargada la mujer y el hombre caminando nada más. Este, entonces, no sé si eso es sumisión o es poder. Dámelo, yo lo cargo. <laughs> Me explico, el hombre ahí caminando, el esposo, el, no sé, y la mujer era la, la de la fuerza física, la que iba cargando ahí los leños, el, el eh, no sé, quizá la parte de la cosecha, el mandado, no sé, ¿no? Me Llama mucho la atención eso. Pues es que tenemos un país muy diverso culturalmente, entonces sí hay una gran variedad. O sea, es, es difícil decir eh, los indígenas y los mestizos, porque dentro de las diferentes culturas indígenas, pues hay una variedad muy, muy grande y que tienen cosmovisiones muy distintas. Eh, incluso entre esos estados, ¿no? Culturas que, que hay en, en Oaxaca son diferentes entre sí mismas dentro del propio Estado, pero mucho más diferentes con las que hay en Chiapas, ¿no? Claro. Este, pero bueno, el, el, el tema es que, eh, pues lo que bien decías, la, la actividad económica sí que hace una diferencia, no solo el trabajo, ¿no? Porque trabajar, pues trabaja un montón también la que se queda en casa, claro. o sea, es más bien como el poder generar recursos propios y manejarlos o administrarlos, eso es lo que... Ganar dinero. Es pues, uno de los aspectos, ¿no? ¿no? Claro. Que puede hacer diferencia. Eh, ¿Quién escribe esta película? ¿Por qué? ¿En qué está basada? Eh, bueno, quien escribe es... Dariela Pérez es la guionista, una guionista con la que ya hemos trabajado distintos proyectos y estamos encantados en, con, con su trabajo. Eh, y bueno, hicimos sí, una, una buena investigación este, junto con Dariela y junto con la directora, se llama Sabrina, eh, hicimos varios scoutings, estuvimos explorando muchas cosas, todo esto del Villa, que es como, sería el equivalente a, a, a un Nahual, más o menos, eh, dentro de las culturas más este, centrales, eh, que es una una parte importantísima dentro de la historia de la película. Eh, pues bueno, fue una exploración muy interesante. Yo quisiera ahí que nos comenten, por ejemplo, Toño, porque ellos tienen esta vinculación implícita dentro de la película este, con, con el tema, ¿no? De, del Pichá. ¿Qué es? ¿Pichá? Sí. ¿Qué es? Bueno. Ahí creo que específicamente Gabo podría explicarte mejor qué es el bichá y luego yo ya te digo de qué manera el bichá incide en la, en la ficción que el bichá, tal como yo lo veo, hay, hay un bichá en todas partes. Siempre hay el coco, a ti, a ti seguramente te espantaron con el coco sí. y el coco es, es una cuestión que se ha usado en todas partes a todos los niveles para para atemorizar a la gente y para condicionar comportamientos pero bueno específicamente el bichar yo tengo una idea claro eh, pero eh, yo creo que gabo no no creo sino estoy seguro que gabo nos puede decir más eh, con una puntillosidad eh, mayor que es el bichar por favor gabo Sí, gracias. Eh, bueno, el, el Bishahá como, como en todo pueblo eh, de, de México, hay siempre historias, y en este caso, en la, en la, la región del Istmo, está esta historia del Bishah, que es como una especie de Nahual, efectivamente, como lo menciona Antonio, ¿no? Y, y puede ser que viene como a llevarse a los a las almas a los que a los que se portan mal, digamos, ¿no? Y y en la película en yeshua funciona como una metáfora más no como esta arma que utilizan los poderosos para meter el miedo a la población y al meter el miedo con esta con esta forma eh, es ahí donde estos eh, tres poderes que aparecen en la película se aprovechan un poco de la de la inocencia de este de, de esta región, ¿no? Y es así más o menos como 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 funciona la la imagen o la metáfora del michal en la película. Eh, repito, hay muchas historias en, en en diferentes partes de de nuestra república que que son emblemáticos. En este caso aquí es el michal ¿no? En en, en, en Mérida por ser los alushas, por ejemplo, ¿no? que son almas buenas, que son gentes buenos, ¿no? Este, y aquí, eh, inteligentemente, Dari, que es la, 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 la guionista, supo, supo plasmarlo en el, en el guión y finalmente nosotros traducirlo, ¿no? En este caso, eh, estos tres personajes que aparecen dentro de la película, pues constantemente están hablando de este de este personaje que es el bichá y aquel que no venda, pues el bichá se los va a llevar, ¿no? Entonces es como un, una, una metáfora ahí que utiliza la, la guionista y creo que funciona muy bien dentro de la, dentro de la historia. Eh, y bueno, así como hay, está el bichá, hay otros, hay otros este, personajes en la, en, la, en la tradición oral allá en Cuchitán, bueno, no nada más en Cuchitán, sino en Ixtepec, en los pueblos de alrededor de, 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 de la región del Istmo, y pues todo el estado de Oaxaca hay historias como, como el Bichar. Y no nada más en Oaxaca, ¿eh? En Xochimilco. Siempre claro. existe Siempre existe uh, la bruja o el coco, como ustedes <laughs> mencionaron, siempre hay como un... Um... Y hasta la fecha lo creen, ¿eh? Porque dicen, son cuentos de abuelitas, pero viven con eso hasta la fecha. Está la, la bruja que se, que se lleva a los recién nacidos o que, que los mata, ¿no? Que les chupa la sangre. Este, y en diferentes regiones es la misma bruja, pero se llama diferente. ¿Cómo se le sí. llama a esto? La, la No sé, la antagonista o, o, o el demonio, pues, ¿no? Que... que 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 le tiene miedo el el pueblo y, y los los pobladores de esa región, ¿no? Sí, es un poco como en hace muchísimos años, no no muchos, pero el chupacabras, ¿no? Uh -huh. Que aparece y eh, aparece en un momento complejo del país y entonces es utilizado de esa manera, ¿no? Y entonces te va no, a aparecer no. el chupacabras y y te van este Pero esto metiendo... esto es legendario. Esto es, es sí. parte de la cultura, es parte de la cultura claro. de cada región. Sí, es sí, parte, sí. con eso se vive y se cree sí. realmente. Sí, cada... sí Mire. Ajá. No, adelante, Gabo no, Sí, cada, cada región tiene sus, sus personajes que, que nos van a contar estas, estas historias de, de miedo, de, 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 de temor, que que pues bueno, eh, funcionan. En este caso, en, en, mi, en mi región de donde yo soy, dicen que aparece la cuchibruja, ¿no? Y es esta mujer que se convierte en un, en un animal, ¿no? Y sale por las noches a, a, a espantar a la población, ¿no? Bien. Y así como esos o sea, hay muchos, en, en muchas partes. ¿no? ¿Y en las religiones, también en las sí. religiones, ¿eh? Por ejemplo, sí, claro. hay un mito, un, un, un algo que escuché, una creencia, que en la religión judía no se debe de andar de noche en carretera solo, en una carretera sola, porque hay duendes. Y, y se cree de manera religiosa. Es parte de esta religión. Sí, sí. así es. se le tienen miedo a los duendes, sí. son duendes así malos. Es. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué ibas a decir, Toño? Sí, no, es, sí eh, vamos, ya nada más para terminar con esto que decía, sí son leyendas, son seres que, que van uh, tomando forma y fuerza en la medida eh, que, que el imaginario popular se los va dando, ¿no? Vamos, en esto de, de las carreteras, Miriam recordaba en este momento, entre los traileros. Hay, hay muchas leyendas y entre ellas hay la de, la de un conejo que se aparece y ya cuando ese conejo se les aparece eh, es que van a tener un, un buen viaje y en fin, bueno eh, pues escucharemos muchas leyendas de camioneros que juran que iba la la llorona sentada con ellos y, pero les preguntas que cómo era y, y pues nada más dicen que sentían mucho frío y que no podían estar oh. tranquilos, en fin pero bueno pero al margen de eso también hay los que juran y perjuran haberla haber estado junto a ella y haberla visto pero aquí hay una cosa interesante en la película eh, vamos hay hay cosas que de repente miriam parecen un tanto enredadas pero lo hacemos para no venderte la, la para no venderle al público la trama de la película es decir no develar todo por dónde va pero sí decirles de lo que se trata y la película eh, revela esta situación que tenemos diario eh, frente a los ojos. A veces este tipo de, de entes, de leyendas, se vuelven eh, aliados eh, ficticios de, de los poderes y, y el poder echa uso de ellos, es decir, le echa la, la culpa de lo malo que hace o los utiliza. Para, uh, para reforzar su posición. Eh, quiero decir con esto que, que de repente al tomar una, uh, una decisión que afecta a la población, los gobernantes, en este caso, que están uh, pues, utilizando el imaginario popular, eh, eh, le echan un tanto la culpa de cuestiones terribles a, al Bishá, pero también lo utilizan para que la comunidad acepte eh, lo que ellos están tratando de imponer. Y bueno, para decirlo a grandes rasgos, esta, esta pelea por el, por el mercado que hacen las mujeres, que es su ámbito, que es su universo, su. Uh, su modo de subsistencia y el lugar donde se han creado y siguen creciendo, es únicamente una, una parte eh, minúscula de lo que vemos que están haciendo quienes están defendiendo las playas, quienes están defendiendo los manglares eh, de, de los grandes corpor, eh, corporativos. Este caso del mercado lo defienden porque, bueno, lógicamente pues va ahí planes ahí de poner un gran mall, un centro comercial para que va a traerle progreso al pueblo. Y también de una vez, y, y luego ya dejo el micrófono, justamente retomando lo de las lenguas, eh, te hablaba de esta actriz que es oriunda de este lugar, Sotera Cruz, ella es, eh, ella habla el zapoteco y a mí, a mí me parece muy rico esta esta defensa que hacen del idioma al hablarlo yo eh, me he encontrado en otras partes con cosas muy tristes que que la gente oculta que habla sus lenguas madres para no ser objeto de, de discriminación y el hecho de que de que en Oaxaca o cualquier otro lugar la gente siga defendiendo su idioma hablándolo es es un es un símbolo de, de grandeza y de fortaleza de la oh de la raza y de, y de su espíritu. Por supuesto, eso habla de, es que se sienten orgullosos. Ajá, y otra, ya nada más otra cosa. Por favor. A veces, por ejemplo, esto que dices de las mujeres que, que se hincan en el metate y todo, y eso a mí no me parece como un símbolo de, de sumisión, sino, oh. y, y esto es, lo defienden y yo lo defenderé, una salsa no sabe igual en una licuadora que en un molcajete. Y las mujeres defienden esto. Vamos, porque a mí me lo he dicho, te voy a hacer unas tortillas, pero de comar. Esas que nos venden ahora de las manos, esas no son de las manos, están ya hechas en maquinita. Pero hay quien, como un afán de darle lo mejor a, a sus visitantes, a su gente, se toman todavía hay un trabajo extra para darle lo mejor de sí mismo y en este caso la comida que es el orgullo el orgullo de Oaxaca uno de los grandes orgullos te digo sobre todo al margen de la comida esto de la defensa de la lengua hablándola es es algo maravilloso claro porque si no se pierde si sí. ellos mismos no defienden si cada uno no defendemos nuestra cultura se va a perder nuestra comida nuestra nosotros como mexicanos no supongamos que vamos a otro país pues tenemos que conservar nuestro idioma nuestra comida eh, no y, 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 y bueno estas personas que son minoría quizá las personas que hablan estas lenguas no son tantas en el mundo entonces si ellos mismos las dejan de hablar pues se va a perder ¿no? Exacto. Y, y sí, orgullosamente ella se incó en el metate, orgullosamente. Sí, sí, sí ¿no? claro. Y, y sí, el, este, te digo, no, no es un... Aquí los ingredientes. Sí, no 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 es un uh, gesto de sumisión, no. sino de, de grandeza. Grandeza. De, de, quiero quiero darte esto con todo lo que ello implica. Porque justamente ella es la que les menciono que además nos platicó. Fíjate, para todavía engrandecer lo que ella hacía, que era el chocolate, estudió toda esta carrera gastronómica, ingeniería, yeah. eh, alguna ingeniería en algo así, que, que no quiero errar sí, sí. La, la, la carrera. Yo creo que hay ingeniería en alimentos. Algo así, y ya estaba en el doctorado. Ella tuvo la oportunidad, porque desafortunadamente, como mencionamos, no todas las personas y mucho menos estas es. regiones tienen siquiera oportunidad de comer así es ¿No? sí. oigan bueno pues platíquenme entonces dónde se va a exhibir esta película cuándo a qué horas mi productor sí. Sí. Eh, bueno la película acaba de pasar como mencionaba por por esta, esta muestra de cine en lenguas originarias. Entonces estuvo pasándose por muchos lados. Ya terminó, terminó okay. hace unos días. Entonces ahora vamos a esperar un, eh, pues obviamente estamos buscando como diferentes canales de difusión para, para irla proyectando pues poco a poco en diferentes lugares del país eh, e incluso aquí en la Ciudad de México. Todavía no hemos estado en la cineteca, tenemos pretensiones de estar allí. Eh, tenemos pretensiones de estar en, en muchos lugares, pero vamos poco a poco, pues es una película independiente, no no tenemos prácticamente apoyos externos para buscar la, la difusión, pero, pero claro que en la cuenta de, en el perfil de Facebook de la película, que se llama Yeshua Película. Eh, ahí van encontrando las noticias. Cada vez que ha estado en un festival, que se puede exhibir, que se sube a alguna plataforma por los días del festival, o etcétera eh, lo, lo publicamos allí para que quien no la ha visto pues pueda tener la oportunidad de, de ir viéndola. Y esto incluso en otros países. O sea, hay veces que hemos participado en otros en festivales de otros países y ellos la abren en alguna plataforma, pero solo en ese país, ¿no? solo en España o solo en Argentina o así, ¿no? Entonces, y e igual en México también. Entonces ahí como que vamos poco a poco. Por ahora este, no lo, todavía no la encontramos en alguna plataforma digital. De manera definitiva todavía no. Todavía no. Se va, bueno, ustedes van a ir anunciando en sus redes sociales. Qué bueno que mencionas esto, Agustín, porque ¿cuál es el beneficio que tienen ustedes? Entiendo que hacen lo que les encanta y para lo que ustedes son buenos. Pero sí, entonces, ¿qué pasa? Y quiero, bueno, perdóname, y quiero que la audiencia sepa lo que es el arte. <laughs> lo que es el sí, arte sí. y el trabajo que cuesta también transmitir y hacer este trabajo, ¿no? Sí, así es. Así es. El, creo que la pregunta es: ¿en qué trabajas? Bueno, no, realmente no, no es pregunta, sino es esa afirmación. A veces, no, no, sí, no, a, yo, no es, yo no es que mío. los artistas dan todo de sí, y a veces no son. Me voy a incluir porque también soy actriz. A veces sí. no somos bien remunerados, y no por culpa, perdóname, no por culpa del productor, ni mucho menos, sino que es un gran esfuerzo también por parte de la producción. Sí, eh, pues en, en, en el tema de si sí, la película ha generado ahora eh, recursos económicos, no, no ha generado nada todavía. Que esperemos que eso pueda suceder en algún momento, sí, sí todavía creo que, o tengo fe más bien en que pudiera ser, y las razones eh, tienen que ver con pues con esta um, falta de consolidación de la industria del cine en México. Para mí, bueno, que lo, lo he reflexionado mucho y estudiado un poco, este, ahí, está la, ahí está el problema, ¿no? Que no se ha consolidado realmente una industria cinematográfica contemporánea en México. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya tienes una película terminada, la empiezas a llevar a festivales, se supone que si... Que si tiene presencia en festivales pues es más fácil que te llamen a las pues a las eh, a los entes que pueden distribuirla sean cines plataformas etcétera pero la realidad es que es muy complicado porque pues por ejemplo en cines el mercado está acaparado casi en su to totalidad por películas estadounidenses eh, aunque se les obliga legalmente a los cines a poner al menos el 10% de su cartelera de cine mexicano, pero bueno, pues es en horarios con, pues donde no hay asistencia, donde la gente no puede ir, en días que no puede ir, en cines que tienen muy poca afluencia, etc. Entonces ahí se va volviendo complejo. Y con las plataformas, pues resulta que ellos no te permiten que las contactes. Tú no les puedes ofrecer a tu película ni mostrársela. No, no hay datos, no hay datos de teléfonos, un correo electrónico donde tú puedas comunicarte para decirles, oye, ¿puedes ver mi película? No. Y, y la única respuesta es como, pues, si te contactamos, si tienes la suerte y la bendición de que te contactemos, pues a lo mejor llegas y si no, pues no, no hay forma. Y lo cierto es que, pues, sí hay un pequeño sector como, como en muchos lados. Este, que, que sí tiene ese acceso, que sí tiene sus vínculos y son los que siempre están ahí. Entonces, eh, así es lo que yo he descubierto en este proceso de querer difundirla. Es, es una historia, no o sé, sea, a lo mejor esa estará para otro capítulo de, de cuando, cuando yo dije, es que nuestra película debería estar en Netflix e hice muchos esfuerzos, por eso fui a, a, a las oficinas centrales de Netflix. ...en Estados Unidos... ...y bueno, es, es, es toda una aventura... ...que viví para tratar de, de... ...que la vieran en Netflix... ...y fue algo imposible... ...no sé, no sé si eso se los he contado... Gabo y, y Toño... ...pero... <laughs> ...pero este... ...pero fue ah, es, es una aventura... ...realmente eso sería otra historia... ...es otra historia... ...fíjate, ¿Sí? recientemente... ...entrevisté a un productor de cine... ...de videos de comerciales. Y, y bueno, él habla más de la parte técnica, pero bueno, son unas complicaciones terribles, ¿no? Con respecto al, al dinero, ¿no? Dime una cosa, ¿tú tuviste apoyo? Por ejemplo, ¿el gobierno no apoya? ¿No apoya este pues, arte? Tanto el, el gobierno, no sé, a nivel federal, por así decirlo, de, de alguna institución cultural, o el, el gobierno local de ahí de Oaxaca sí, pues es también un tema complicado. Sí hay, sí hay algunas convocatorias de, bueno, sobre todo de IMCINE, obviamente, hay, hay varias convocatorias de IMCINE donde también es difícil, pero bueno, al menos hay eso. Nosotros tuvimos apoyo de la Secretaría de Cultura, que es donde tuvimos como la mayor parte de nuestro financiamiento, pero era muy poco para los costos de lo que de lo que cuesta hacer una película. Entonces, sí tuvimos apoyo local, tanto del municipio como de la gente. Y, y bueno, así como, no necesariamente en dinero, sino con, con especie también. Eh, y eso es lo que. Y bueno, y apoyo de todos, más bien de todos los que participaron: o sea, los propios este, eh, eh, equipo de trabajo, eh, todos pues cobrando pues montos pequeños digamos para lo que normalmente se, se usa en, en el medio del cine como poniendo mucho de, de su parte de su trabajo de de su corazón de todo, de, de, de todo lo que implicó exactamente claro entonces pues... eh, y bueno y ahora incluso mira a Toño y a Gabo no están ahí con con todo este ayudando también a que se promocione la película hablando de ella difundiéndola y y bueno, pues así ha sido. Ese es el esfuerzo. Yo... ¿Qué crees? Adelante, perdóname. <laughs> yo diría que, o sea, sí, lo, lo técnico puede ser un problema, pero es insignificante comparado con, con como el problema sistémico. Es el problema del sistema para poder difundir las películas. O sea, tú ves el anuario de Imcine, de ves la cantidad de películas que se hacen al año. O sea, no sé, ya en promedio unas 200 películas. ¿Y dónde están, no? O sea, ¿cuántas se estrenaron? ¿Dónde se estrenaron? Claro. Es un porcentaje súper pequeño. Se los come el sistema, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, es. Es, eh, es un entramado muy. Eh, <laughs> Muy, muy enredado, valga la, la, la redundancia. Y yo, vamos, yo ni siquiera me imagino cómo está el asunto. Veo, lo veo de fuera, pero sé que es, es muy complicado. Yo, de, de mi parte, de manera personal, te quiero decir, Miriam, bueno, lógicamente, eh, hay, hay otras producciones en las que podemos eh, ganar mejor, producciones que son más comerciales, y esto lo digo. De, de manera personal. Y eso me permite, el cuando yo veo guiones como el de Yeshua, pues aceptar cuando me lo propuso eh, Agustín, cuando Sabrina habló conmigo, y también, bueno, el ver quién, quiénes iban. Y entonces ya el, el dinero, eh, si, la, si hay comodidades, si estoy en un hotel cinco estrellas, o eso ya pasa una. A segundo término, y, y entonces ya son otro tipo de satisfactores los que me mueven a, a estar en un proyecto como este, que bueno, yo ya sé que es un, un proyecto que no tiene todos los, eh, los apoyos que trae detrás una gran producción que está soportada en una, en una cantidad considerable de, de dólares. Entonces, bueno. Pues, eso, mis satisfactorios son otros, son estos de estar en este momento uh, ponderando las cosas que yo encontré a través de la película. Si tú quieres, no la película, la película, el público tendrá la mejor palabra. Eh, pero el, lo que a mí me dio esta película fue esa ventana para acercarme más a estas comunidades a través del cine y tener una visión eh, más, más próxima de los problemas que yo veo eh, diariamente y, y vivirlos más de cerca, porque estuvimos, estuvimos grabando con la gente del mercado, con la gente de los campos, con la gente, gente que está incluso que tienen fricciones entre ellos. Entonces, todo eso... Todo eso fue parte de la, es que, de la película. Y del crecimiento, sí. ¿no? Del crecimiento de ustedes tanto como personas y también como, como, o sea, como seres humanos, ¿no? Porque nunca se deja de aprender y de conocer, y también como actores, ¿no? También sí, así ¿no? Es. como artistas. Sí. Eh, pues, pues, bueno, yo les quiero, les quiero mencionar que estas grandes producciones, como ustedes mencionan, estoy segura de que comenzaron con por grandes personas como ustedes. Así es que ustedes formarán parte en un futuro no muy lejano de estas grandes, eh, más bien esta compañía productora será una gran compañía productora. <laughs> y a ver si me van a dar entrevista entonces. ¿eh? <laughs> y bueno, eh, pues yo tengo de verdad el, el gusto y, y gracias por, por la forma. Eh, por su forma de ser tan humana, ¿no? Y de, de querer promover y de querer es, tanto este proyecto. Y esto me ha dado la oportunidad de que estén aquí, en este espacio, conmigo, de poder entrevistar a estos grandes actores y a este gran productor que, bueno, eh, pues lo que sí sé es que se hizo con todas las ganas, se ha hecho y, se, y seguirá haciendo con todas las ganas y con todo el corazón todo el reparto y toda la parte técnica de este proyecto. Yo les agradezco que hayan estado en este espacio. Desafortunadamente se nos va el tiempo rapidísimo, eh, pero bueno, les ofrezco que nos echemos otro programa más adelante. Me van diciendo ahí cómo van, en dónde, en dónde ya están, en dónde se han presentado, en qué festival, etc. Y con todo gusto, eh, eh, las puertas de este espacio están abiertas para ustedes. No, al contrario, Miriam, te tenemos que agradecerte que nos hayas abierto este espacio para poder promover Yeshua, que creemos que es una gran película, hecha con mucho amor y efectivamente con toda la gente que está detrás, el, el equipo técnico, desde la directora hasta la, la fotografía, asistente de dirección, mucha gente que estuvo detrás y que. Y que pues cerraron filas a la hora de estar en la realización, porque fue una producción bastante complicada, pero a pesar de eso logramos sacar la película. Te agradecemos muchísimo este espacio. Al contrario, les deseo todo el éxito y bueno, son bienvenidos siempre en este espacio. Les agradezco nuevamente que hayan aceptado esta invitación y bueno, queda pendiente, queda pendiente otra entrevista para, va, vamos viendo ahí el, el proceso, ¿vale? Y bueno, Muchas gracias. Yo, yo también los quiero invitar a ustedes, ahora los voy a invitar. <laughs> eh, bueno, además de que estoy en Alicia y las maravillas del Borderline todos los viernes en el Teatro Centenario Coyoacán a las 8.20 de la noche. Eh, bueno, por ahora tenemos eh, temporada, creo, me parece hasta el 24 de marzo. Pero, ¿qué creen? Empiezo temporada en el Foro Shakespeare con el espejo de una narcisista. Un monólogo, estoy aterrada. Quiero decirles, todavía no termino con mis textos, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y voy a estar todos los miércoles en el Foro Shakespeare en este monólogo que me dio la oportunidad mi queridísima y talentosa Génesis Valencia. Eh, ella es escritora y creadora de estas dos obras. Y bueno, como yo soy la reina, entonces imagínense, soy psicópata y narcisista. ¿Qué habrá pasado en la vida de la reina? para llegar a ser lo que es. El bueno, pues, pues, mucha mierda, Miriam, y ahí estaré en alguna de las funciones. ¿Qué días son, dices? Es los miércoles, todos los miércoles de abril a las 8 de la noche en el Foro Shakespeare. De verdad me van a hacer muy feliz si me van a ver. Y, y bueno, haré todo lo posible porque soy nueva en es mi primer monólogo. Pero, pero como ustedes, daré todo mi corazón y creo que sí la voy a hacer muy bien. <laughs> bueno, pues cuenta con mi presencia en el mes de abril, miércoles, por Shakespeare. Buenísimo, buenísimo. Los espero y yo espero a toda mi audiencia también que me acompañen. Y bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado en esta emisión. Los quiero mucho. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta Gracias pronto. a todos. Vayan a ver a Miriam, quienes nos están escuchando y viendo. Por favor. Okay. <laughs> bye. Bueno, bye, bye.